El trabajo, dicho no pasado pleno, con motivo de interpelación, que confía en que los trabajadores galegos denuncien o impago de sus salarios y o retraso no cobro de sus nóminas. Además, afirmó que el gobierno galego vela porque se cumplan los derechos laborales de los trabajadores y estrictamente a normativa y porque todos los contratos sean exactamente tal cual fueron firmados. Indicó a conselleira que durante el año 2014 realizaronse 572 actuaciones por la inspección vinculadas al impago y retraso de los salarios. Yo entiendo que 572 actuaciones son más que suficientes para que la Consellería de Trabajo se atibera actuado de oficio y no seguir relegándose a las actuaciones de inspección de trabajo que no dependen de la Consellería, sino que dependen del Ministerio. Porque a pesar de la precariedad del mercado laboral galego, los bajos salarios que hoy ven en la prensa, que siguen baixando en relación a media europea, seguimos perdiendo capacidad salarial los trabajadores y trabajadoras galegas en relación con salarios de Europa, pero parece que eso no lle chega a muchos empresarios y empresarias galegas que además pretenden robar de esos salarios de miseria impagando los mismos sus trabajadores. Hay empresas, además, que amparadas en la inacción de la propia administración, estafan a los trabajadores y a las trabajadoras de diversas maneras, sabiendo que no va a ocurrir nada. Hay empresas que obligan a sus trabajadores y trabajadoras a comprarse sus propios uniformes o no le pagan los descansos. Claro que eso, de eso sabe mucho Sergas, porque tampoco le pagan los descansos a sus trabajadores eventuales. Por lo tanto, la empresa privada en gran parte copia o que falla propia administración. Horas extras impagadas, impago de los desplazamientos entre centros de trabajo. No anterior pleno, en mi exposición a interpelación citei, entre otras muchas empresas que deben salarios a sus trabajadores, o Hotel Palacio de Sober, para que el gobierno del señor Feijóo movilizó en plena crisis cerca de 4 millones de euros en decretos e ayudas, más del 50% del total del proyecto. A promotora del hotel, la empresa madrileña Albaer 98, adquirió o Pazo de Sober en 2007 os pais da actual delegada de Asunta en Lugo e daquela alcaldesa de Sober, Raquel Arias. A comienzos de 2013, la empresa solicitó un ERE temporal, pero dentro verano 2014, el establecimiento está pechado. Los trabajadores del Palacio de Sober están sometidos a un ERE, pero la empresa no les está pagando los salarios que ya debeda, según o comprometido o un de marzo en la asignatura de ERE. Los trabajadores cobraron, eso sí, a primera parte en febrero, pero los cinco pagos que le quedan, ainda siguen sin cobrarlos. Y yo me pregunto, en ese discurso o pleno anterior de la conselleira de que velaban por lo cumplimiento de la normativa, que Asunta velaba porque los trabajadores cobraran sus salarios, ¿dónde está la actuación de Asunta en relación al Hotel Palacio de Sober? ¿Qué fixo Asunta, además de darle dinero y tener un gran negocio para un cargo del Partido Popular con su venda? ¿Cuáles fueron las actuaciones de Asunta en relación a esto? ¿Qué seguimiento fixo Asunta de ese dinero que investió en el Hotel Palacio de Sober? Que aquí ocurre con alimentos lácteos, con Tesolar, es decir, le hemos hablado en esta Cámara de empresas y empresas que recibieron ayudas públicas y que al cabo de poco tiempo acaban despediendo a los trabajadores sin que Asunta faga nada para impedirlo, ni siquiera para resarcirse de esas ayudas que incumplieron con la creación y mantenimiento del empleo. Pero también es una realidad de hoxe que en las empresas, en muchas empresas, tanse contratos a tiempo parcial para realizar una jornada mayor que llega a duplicar el tiempo que consta en el propio contrato.
O descenso do paro do mes de marzo pon en evidencia o tipo de emprego que se está creando. Despois de moito rebumbio e de moitos aplausos na prensa e grandes eloxios polo ben que nos iba a economía galega e o descenso do emprego, cando analizamos, comprobamos que o emprego que se está creando é precario en sectores de baixo valor engadido, como o comercio, a hostelería ou a construcción, que crean empregos inestables e baixos e con moi baixos salarios. Necesitamos crear industria, necesitamos apostar pola industria, necesitamos apostar pola tecnoloxía, polo investimento en I+D+D. Sí, o sector servicios e a construción non van dar solución aos problemas laborais e aos problemas económicos e de necesidade de desenrolo do noso país. A metade dos afiliados por conta llea teñen un contrato precario, temporal ou a tempo parcial. As empresas que teñen feito dos atrasos e impagos algo frecuente nos últimos anos van dende microcompañías do sector servicios ás grandes contratas de administración que gañan concursos públicos con ofertas a baixa. A administración paga cantidades millonarias, pero as empresas que xestionan o servicio non pagan os seus traballadores e traballadoras. 240 traballadores e traballadoras víronse afectados en 2014 por impagos en distintas concesións administrativas, entre as que xa citábamos na interpelación, ademais do Hotel Palacio de Sober, o Grupo Pazos, que leva varias piscinas públicas, Linorsa, Cleanet, Clece, a Rede Galega de Quioscos, e podíamos seguir e seguir. Como respondeu a Xunta ante todos estes casos citados? Con mutismo, alegando, como sempre, que non é da súa competencia, porque para este goberno, cando unha empresa concesionaria rouba os seus traballadores, non é un problema de incumplimento do contrato que a empresa ten coa propia administración, non. Se convirte nun problema dos traballadores coa empresa concesionaria. Polo tanto, está claro que o que hai é unha forte aposta por protexer as empresas que incumplen a legalidade e así tamén, aparte de deixar desprotexidos os traballadores, se desprotexen as empresas que con moito traballiño cumplen a legalidade e as cotizacións á Seguridade Social. Así é como vela o Partido Popular polos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Moitos destes traballadores, ante o impago dos salarios continuado durante meses, pero que ademais lles obliga a facerse cargo dos gastos, dos desplazamentos, dos seus domicilios ata o centro de traballo, acaban por pedir a conta e marchar, porque ademais é que a legislación tampouco que favorezca moito máis os traballadores, posto que en caso de que demande por impagos, o empresario non pague, o único que lle queda vai ser o camiño do desemprego. Estas situacións crean graves situacións de precariedade, non só pola perda do traballo, sino tamén pola pobreza que crea posteriormente o ter menor prestacións por desemprego, menor prestacións por xubilación. Mentre o empresario, ademais de solucionar un problema pagando menos por unha xornada completa ou pagar en relación a un contrato a tempo parcial, se garante tamén unha menor indemnización. Por eso, en esta moción, instamos o Goberno do Estado a transferir á Xunta de Galicia a competencia executiva en materia de traballo e relacións laborais, que en todo caso debe incluir as relacións laborais e condicións de traballo, a negociación colectiva, a potestade sancionadora das infraccións na orden social no ámbito das súas competencias. 2. Instar ao Goberno do Estado a transferir á Xunta de Galicia a competencia executiva sobre a función pública inspectora. A tal efecto, o personal funcionario da Inspección de Traballo dependerá orgánica e funcionalmente da Xunta. E 3. O Parlamento de Galicia insta a Xunta a excluir dos procesos de selección e contratación de empresas e servicios de administración galega por un período de 2 anos aquelas empresas condenadas por delitos contra os traballadores ou que empregaran fondos públicos para a fins distintos dos que lle foron adxudicados. Esperemos que en esa propaganda de transparencia, en esa propaganda de apoio aos sectores e as empresas que cumplen a legalidade, en esa propaganda de apoio aos dereitos dos traballadores e das traballadoras galegas, o Partido Popular teña ben aprobar esta moción e por unha vez
por una vez asuma su responsabilidad de gobierno y reclame competencias para poder gobernar. Nada más. Muchas gracias.